estación entre las gentes que vagan hoy sin rumbo fijo, sin dirección entre las plazas de mi ciudad. Qué bendición poderte saludar en esta tarde y poder compartir y disfrutar de un nuevo tiempo de la misericordia perfecta del Señor en nuestras vidas. Damos gracias al Señor por esta hermosa oportunidad. Bienvenida al programa Déboras Aguerridas. Te saluda la pastora Mayra. Estamos dándole la gloria al Señor por este hermoso canal, este canal de bendición, llevando el mensaje de Dios en las alas del viento. www.dimension7.tv. Hoy queremos darle la gloria al Señor por permitirnos compartir y poder estar en este lugar y poder decirle, Señor, gracias por un nuevo día. Si tú no has tenido la oportunidad en medio de tantas actividades y de tantas cosas que hacer, el poder hacer una pausa en tu vida y decirle, Señor, gracias, yo te invito a que juntamente conmigo hoy lo podamos hacer. Podemos decirle al Señor gracias por este programa maravilloso y también por tu vida, por mi vida, por nuestras familias, por nuestro hogar y por esa provisión sobrenatural que cada día Él derrama sobre nosotros. Padre de misericordia, una vez más estamos aquí para darte a ti toda la gloria, para bendecirte y para decirte, Señor, gracias por lo que tú has hecho, por lo que tú hiciste y por lo que tú sigues haciendo en nosotras. Hoy, Señor, queremos decirte que seas tú el que hable, Señor, a través de este programa, que lleve, Señor, esa palabra, Señor, al corazón de cada mujer, cada varón, cada persona que esté sintonizando, Señor, este programa. Y que sea, Señor, la palabra, Padre, que edifique, que sea como esa agua fresca, Señor, como ese manantial que fluye, Señor, a través, Señor, de este medio. Bendecimos tu nombre, Señor, y desde ya te damos a ti la bienvenida a este programa. Te damos a ti la bienvenida, Señor, en medio de este lugar, Señor, porque tú eres el único digno. Gracias, Padre de misericordia. Amén, Señor, y amén. Qué bendición, de verdad, poder saludarte. Hoy me siento como que un poquito solita aquí en este set, pero doy gracias al Señor por la vida de hermana Lesbia. Le amamos un montón. Y sé que está aquí del otro lado de las cámaras compartiendo y recibiendo también la palabra, porque el Espíritu Santo nos habla en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar. Así que yo bendigo a esta mujer de Dios y me hace falta aquí en el set, pero así es. También quiero bendecir la vida de Nancy, yo sé que nos está sintonizando hasta allá en Missouri, compartiendo con María, con Mia, con Brian, con esa bebé preciosa que el Señor le regaló. Así que un fuerte abrazo desde acá de Guatemala. Nancy, te amo mucho, te bendigo, eres mi amiga muy especial y te mando un fuerte abrazo. Disfruta tu tiempo con tu familia y con el Señor, porque yo sé que está ahí justo a tu lado. Así que te bendecimos y te queremos. Quiero compartirles, esta semana fue una semana hermosa en la que el Señor nos bendijo con una semana de fiesta, una semana con nuevas experiencias, fue un aniversario glorioso, el Señor nos mostró muchas cosas lindas y también nos trajo a un profeta especial que estuvimos compartiendo con él en el set el día viernes, el profeta William. Yo le bendigo en el nombre de Jesús y enviamos un saludo también a su familia, a su linda esposa, a sus hijos y a ese ministerio CCM que ha sido de bendición para nosotros. Así que desde Guatemala, de Ministerios Generación Abraham, les bendecimos en el nombre de Jesús. Y a mi amiga también, a Wendy Cetina en Europa, te bendecimos, Wendy. Que el Señor hable a tu vida también en este programa y en todos los programas. Me decías en una oportunidad que te has hecho la fan número uno de todos los programas que compartes, todos esos programas transmiten bendición a tu vida, así que hasta esas lejanas tierras declaramos que el mensaje de Dios en las alas del viento está llegando a tu corazón, que es tierra fértil y allá también estás dando fruto. Así que te bendecimos en el nombre de Jesús y a toda nuestra audiencia que sintoniza este hermoso canal, este canal de bendición, les bendecimos y nos gozamos de poder compartir. Este mes estamos ya en nuestro último programa del mes de octubre, un mes en el que el Señor pues ha dado muchas cosas especiales
Y hemos estado compartiendo un tema maravilloso que es el tema de la provisión sobrenatural. Me gustaría poder saber, poder conocer tus testimonios, poder conocer tus peticiones, poder compartir lo que el Señor ha estado haciendo contigo a través de su palabra en estos medios. Y podrías tú llamarnos al 2254-1590 aquí en Guatemala, al 5263-9348, o búscanos en nuestra página en Facebook, Dimensión 7. Será una bendición poder conocer cuán grandes cosas el Señor está haciendo con cada uno de nosotros. En el libro de Salmos, capítulo 73, dice que hemos contemplado todas sus obras. Hemos esperado y hemos confiado en el Señor para poder contar todas sus obras. Así que tú que has estado en el Señor, tú que has experimentado algo nuevo al Señor, que la palabra ha venido en el tiempo justo, ha hecho rema en tu vida, en tu corazón, comparte tu testimonio con nosotros para que otros conozcan las cosas grandes y maravillosas que el Señor está haciendo. Así que te bendecimos. Y en este mes de esa provisión sobrenatural, yo quiero hoy compartir contigo de tres personajes en la palabra que hemos escuchado, que hemos conocido. Y vamos a ir al libro de Salmos primero, Salmos 132. Te lo quiero leer porque la palabra tiene que ser sellada con estas sagradas escrituras y conocer que realmente es el plan de Dios para nuestras vidas, y conocer qué es lo que el Señor tiene preparado para nosotros, por qué esta provisión sobrenatural. Y en el verso 15 del Salmo 132 dice: bendeciré abundantemente tu provisión. Y continúa diciendo: y a sus pobres saciaré de pan. La bendición sobrenatural, la provisión sobrenatural viene sobre los hijos cuando como hijos hemos aprendido a honrar, cuando como hijos hemos reconocido y hemos venido y hemos puesto esa palabra por obra, hemos visto cómo la provisión sobrenatural del Señor viene sobre nosotros. Una de las cosas maravillosas que podemos contemplar en esta palabra es que no solamente hay una bendición, en este verso declara una doble bendición. Cuando dice: bendeciré abundantemente tu provisión. Desde el punto de vista de que tú ya tengas esa provisión, ahí está la primera bendición. Y luego la sobreabundancia que viene a través de la palabra decretada sobre tu vida, cuando Él dice: bendeciré. O sea, si ya te dio provisión y aparte de eso está declarando que va a bendecirte abundantemente, es una doble bendición, y es cuando empezamos a ver lo sobrenatural de Dios. Lo sobrenatural de Dios no podríamos nosotros decir que es solamente cuando nosotros estamos esperando en el Señor, sino que también podemos decir cuando no tenemos nada en nuestras manos, pero aún así seguimos esperando en el Señor. Es fácil poder decir estoy bendecido cuando tengo una mesa llena de provisión, cuando tengo un trabajo ya de continuo, cuando tengo un contrato en una empresa, cuando estoy nominado en una planilla de trabajo, es fácil poder decir yo estoy bendecido. Es bien fácil poder decir cuando llega la quincena o fin de mes, decir yo estoy bendecido. Es muy fácil, pero realmente cuando nosotros vemos la bendición sobrenatural del Señor, es cuando nosotros hemos pensado que no tenemos nada, más ahí el Señor se glorifica. ¿Y por qué no vamos a la palabra en el libro de Reyes? En el libro de Reyes tenemos dos eventos que se dieron con el profeta Elías y son muy conocidos. Tenemos el evento de la viuda de Sarepta y tenemos también de la viuda que quedó con sus dos hijos, que se los querían quitar los acreedores, porque el esposo la había dejado endeudada. Vamos a ver este primer evento, que está en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 17, y del verso 8 en adelante. Aquí narra
toda la historia cuando viene Elías y recibe la orden de parte del Señor en el verso 8. Y dicen, habló Jehová. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete de Sarepta de Sidón y mora allí. Y he aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Una de las cosas que yo quiero que tú notes es que para ver la provisión sobrenatural del Señor, siempre el Señor te va a poner un lugar donde tú tengas que dar. Porque generalmente, como humanos, lo que queremos es que nos den, y que nos den. Si viene alguien a visitarte, que me trajo. Si vas a algún lugar, que me van a servir. Si estás en un lugar, ¿quién va a pagar mi cuenta, verdad? O sea, siempre tenemos la mentalidad, deme, deme y deme y deme. Y cuando oramos, en muchas oportunidades lo que hacemos es decirle, bueno, Señor, necesito esto, dame, 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 dame. Y vamos a orarle al Señor a pedirle una gran lista de cosas. Pero muy pocas veces nosotros vemos la oportunidad de dónde yo tengo que sembrar para poder ver lo sobrenatural de Dios. Y en estos pasajes que vamos a compartir en esta tarde, yo quiero que tú denotes esto. Que para ver la provisión sobrenatural, tú necesitas primero conocer la necesidad de otra persona, no la tuya. Porque siempre decimos, necesito otros zapatos, necesito esto, necesito una estufa nueva, necesito una casa, necesito, solo vemos nuestra necesidad. Pero en este pasaje, una de las cosas para que el milagro suceda, para que el milagro acontezca, es ver que había un siervo del Señor, el cual iba a necesitar ser sustentado, hospedado y atendido. Cuando continuamos leyendo, más adelante dice que entonces se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Yendo ella para traérsela, él volvió a llamarla y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. ¡Qué tremendo! Muchos podríamos pensar, ¡qué injusto! Como un varón, yo no tengo idea ahora de qué edad tendría el profeta de Dios. Pero me imagino que si había emprendido un largo viaje era porque era un hombre con vigor todavía. Me imagino que era un hombre con fuerza, con todos sus miembros físicos activos, sus piernas, sus manos. Estaba en todas sus facultades físicas, mentales y todo lo demás bien para poder emprender un viaje. Pero recordemos que era un siervo de Dios. Y venir a un lugar donde había una viuda. Encontrarse con una viuda. Aquí el Señor le dice, he ordenado a una mujer viuda que te sustente. Entonces diríamos nosotros, bueno, pero si realmente las viudas en algunas oportunidades ya son mujeres mayores. En algunas pues han quedado jóvenes, pero pensemos en una viuda mayor. Y ella todavía estaba buscando su leña, ella estaba trabajando, ella estaba ocupada, ella estaba buscando su provisión como cualquier otra mujer que no tiene la figura de un varón. Y aún hay mujeres con la figura de su varón ahí, su esposo, que está pendiente de ellas, pero aún así trabaja. Y esta mujer era viuda y estaba trabajando, andaba buscando lo que necesitaba para la provisión propia, para su provisión y la de su hijo, porque cuando continuamos leyendo este pasaje, en el verso 12 dice, ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y que nos dejemos morir. Una de las cosas que podemos ver en esta mujer es que no solamente veía su condición tan escasa y tan limitada,
sino que también había caído en un estado de conformismo y yo podría pensar hasta depresión, porque la depresión te conduce a la muerte, ya sea primeramente física, perdón, espiritual, y luego física. Ella ya había tenido una muerte espiritual porque ya no tenía visión, ya no tenía anhelos, ya no tenía esperanza, ya no tenía fe, ya no tenía nada. Solamente estaba diciendo, esto poco tengo, solo con esto cuento y de aquí en adelante no hay nada más que hacer. Cuando nosotros podemos ver la provisión sobrenatural del Padre en nuestras vidas, es porque hemos aprendido que en medio de las circunstancias, el Señor se va a glorificar. Y esto es bien impresionante, cómo nosotros podemos ver en esta mujer que ella había perdido todo. Ya no tenía esposo, ya no tenía fe, ya no tenía esperanza. Lo único que ella estaba esperando era la muerte, estaba resignada, estaba ahí quieta. Pero cuando continuamos leyendo, dice en el 13, Elías le dijo, no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Hagamos una pausa acá. Una de las cosas que creo que difícilmente a nosotros nos gusta es que la gente reconozca que tenemos temor. Generalmente, aún teniendo el temor, lo ocultamos. Pero esta mujer era evidente su actitud delante del profeta. Yo creo que le pasaba como en algunas oportunidades nos suele suceder a muchas mujeres, que si estamos tristes se nos nota en el semblante. Si estamos preocupadas, nuestro semblante lo dice. Si estamos enojadas, las expresiones de nuestro rostro nos delatan. Y aunque nosotros digamos, no estoy enojada, pero tenemos un rostro totalmente diferente al que nos conocen. Elías no la conocía a ella, pero pudo notar, claro, tú me podrás decir, pero si era el varón de Dios, era un profeta, él conocía, él podía ver más allá de lo que nuestros ojos naturales ven. Exacto. Entonces él sabía que esta mujer, en medio de su depresión, tenía temor y que en el fondo de su corazón estaba esperando que algo diferente sucediera. El disponernos nosotros delante del Señor para poder venir y ser usados es un punto muy clave en la provisión sobrenatural. Si tú quieres ver la provisión sobrenatural en el área que sea, financiera, familiar, económica, en cualquier área de tu vida, la primera actitud que tú debes de tener es del poder dar. Continuemos con este pasaje y dice más adelante, en el verso 14, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, y aquí ya está dándole la palabra el profeta. Escucha esto. Y aquí es donde nosotros vamos a entender lo sobrenatural de Dios. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Es impresionante ver que la provisión del Señor va a venir de dos maneras. Número uno, el Señor te va a pedir cuando tú dices, no tengo para dar. Y número dos, que son principios de lo sobrenatural de Dios, es que tú des en medio de tu escasez, de tu necesidad, porque ahí tú vas a ver la provisión sobrenatural de Dios. Quiero que vayas conmigo al libro de Elías, de Isaías, en el capítulo 55, verso 10. Y si no, anota estas citas bíblicas y luego búscalas en tu Biblia y márcalas, porque es tiempo de que tú veas, y no solo veas en el vecino, en la vecina, sino que realmente lo palpes, lo sobrenatural de Dios para nuestras vidas. En el verso 10 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace
germinar y producir y dar semilla al que siembra y pan al que come. Esta palabra viene a ser la punta de lanza para lo que hoy yo te estoy declarando. La provisión sobrenatural que tú esperas, la provisión sobreabundante que tú necesitas, la provisión que tú has estado clamando y pidiendo en oración. Yo sé que hay mujeres que han estado de rodillas, de madrugada, diciéndole: Padre, tú conoces mi necesidad, tú sabes que tengo que resolver este asunto, este problema, cubrir esta necesidad, y pueda que tengas ahí esa semilla. Y has visto en tu iglesia, en tu casa, has visto con un siervo, con un varón de Dios, y el Señor te dice: mira, tú tienes esa cantidad ahí, deposítala en las manos de mi hijo, o deposítala hoy para que el pastor cumpla su propósito, y tú te has venido a retener tu bendición, porque has dicho: no, si a mí todavía me falta tanto para poder completar la renta posiblemente. Y eso ha retenido que tú no puedas ver la provisión sobrenatural de Dios. En este pasaje, en el libro de Isaías, el Señor está hablando y está decretando algo, y dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra. Aquí es una manifestación gloriosa de lo sobrenatural de Dios. Tú y yo nos hemos acostumbrado a ver llover, en algunos países a ver la nieve como desciende, pero nunca hemos entendido el propósito de esa lluvia. Nunca hemos entendido el propósito de esa nieve. En algunas oportunidades vemos que suceden catástrofes naturales, ya sea por el agua o por la nieve, y lo que hacemos es quejarnos. Pero no hemos entendido cuando la palabra está declarando esa lluvia y esa nieve que desciende de los cielos con un propósito. Siempre va a haber una razón, un porqué, un dónde y un cuándo tú debes de accionar. Y esa semilla que te fue puesta en tus manos, esa semilla que tú tienes guardada en el fondo de tu chequera o en la cuenta, tal vez es el saldo de tu cuenta bancaria, o posible el último billete que tú cargas en tu monedero, esperando, y cada vez que vienes agarras tu monedero y oras al Señor y le dices: Señor, que se multiplique este billete de a 100, que se conviertan en 5 billetes de a 100. Pero no has entendido que para que eso suceda, tú tienes que agarrarlo y sembrarlo. Porque este pasaje dice: y hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Ninguno que no sembremos esa semilla vamos a poder ver la provisión sobrenatural de Dios. Yo te quiero compartir, nosotros celebramos la fiesta de los frutos este domingo. Y hemos estado compartiendo con el pueblo en unos tiempos anteriores la sobreabundancia de parte del Señor. El entender que cuando tú estás prosperado no es cuando tienes la medida justa que necesitas. La prosperidad es cuando te sobra para compartir, no las sobras que le podemos dar a la mascota que tenemos en casa, sino que realmente tú tienes una olla de comida en la estufa y le sirves a tu familia y le sirves a los invitados que te llegaron, 2, 3, 5, 7 personas que no estaban contempladas en tu plan cuando cocinaste, pero compartiste la mesa y todavía en tu cocina hay alimento. La provisión sobrenatural de parte del Señor viene cuando tú siembras. Esta mujer viuda pudo ver esa bendición porque lo primero que ella hizo fue darle la torta al profeta. Y luego dice que hubo para ella, para su hijo y para todos los de su casa, no para una provisión, no para un tiempo de comida, hubo para mucho tiempo más, hubo para mucho tiempo en adelante. Esa provisión vino de parte de lo alto, de una manera sobrenatural. Cuando nosotros compartíamos los frutos, todavía al final de terminar de darle a todo el pueblo, una cantidad de gente, de pueblo del Señor, de gente que realmente es de generación Abraham, recibían, y los invitados que compartieron con nosotros, se les daba la provisión y se les daba la provisión y se les daba la provisión, y aún en el altar quedó mucho fruto. Y todavía el día de anoche que compartíamos nuestro tiempo de liderazgo,
le dábamos a todos los siervos, les hicimos medidas, porciones específicas, la medida conforme el Padre lo declaró, y les entregamos. Y lo impresionante es que estaban la cantidad de porciones iguales para la cantidad de líderes y discípulos que llegaron a nuestra reunión de liderazgo. Y hablaba nuestro pastor y decía, esta es la sobreabundancia y es la provisión sobrenatural de Dios. Cuando aún das, das, das y todavía te sobra. Esa sobra es lo sobrenatural de Dios. Cuando tú vienes y mides y dices, no, si esto no me va a alcanzar. Pero empiezas a dar y a dar y a dar y a dar y a dar. Y cuando tú revisas, aún tienes. Yo tengo una amiga a la que quiero mucho y ella decía que ella firmaba cheques y pagaba las cuentas y pagaba y pagaba y pagaba. Hasta la fecha ella dice que muy pocas veces ella se toma el tiempo para conciliar su cuenta y revisar cuál es su saldo, porque siempre su saldo es un saldo sobrenatural, que nunca le cuadrarían los cheques que ha girado y firmado, pagando sus cuentas y dando siembras, porque es una mujer que siembra abundantemente, con lo que su cuenta dice, porque ella considera esa cuenta que se maneja de una manera sobrenatural. Esta mujer es una mujer de fe de años y años que ha vivido de esa manera, sobrenatural. Cuando nosotros vemos lo sobrenatural del Señor, esa provisión sobrenatural, yo quiero que tú tomes en cuenta esto, que realmente necesitas encontrar la oportunidad de sembrar. Si tú estás esperando ver una provisión sobrenatural, dile, Señor, muéstrame dónde voy a sembrar esta semilla que tengo en mis manos. Puede ser una provisión de una alacena en tu casa, puede ser un saldo en una cuenta bancaria, puede ser, no sé, algo en tu closet que tú tengas que sembrar, pero yo te digo que tienes semilla, porque la palabra lo declara y esa lluvia ha descendido sobre tu vida y esa tierra tiene que dar fruto y tú tienes semilla. Tú tienes hoy por hoy semilla y esa semilla no va a traer provisión hasta que sea sembrada. Así que la provisión sobrenatural del Padre viene a nuestras vidas cuando nosotros hemos aprendido a sembrar nuestra semilla. Mira, no solamente va a ser la semilla, porque muchos dicen yo cumplo con mis diezmos, yo cumplo con los principios que la Biblia establece, diezmos y ofrendas, porque es lo base, es lo básico que todo mundo da, llega a la iglesia y dice, bueno, yo espero que los que me están viendo no sean de ellos, pero llevan un quetzal hasta parte y suena la moneda cuando cae en el alfolí. No, realmente la palabra nos exhorta que nosotros demos como propusimos en nuestro corazón. Yo no sé si tú estás proponiendo en tu corazón una ofrenda especial, pero debe de ser esa tu actitud en tu corazón, de proponerla desde tu corazón y sin tomar en cuenta lo que hay en tu monedero. Proponlo en tu corazón, tu mejor semilla. Y está también las primicias y está también, la palabra nos habla de las limosnas. La palabra no se oye muy amable. Limosnas, no nos gusta, a mí en lo personal la palabra limosnas no me gusta, pero resulta que es bíblica, que está aquí en estas sagradas escrituras plasmado. Entonces nosotros vamos a dar de lo que nos sobreabunda, porque nadie da una limosna si no tiene su ración personal, y esa ración personal el Padre te la ha dado. Entonces tiene la sobreabundancia para poder compartir con otros que aún no conoces. Esto no solamente es dentro de la iglesia, es fuera de la iglesia. A la persona que llega a lavar, a planchar a tu casa, tú le bendices no solamente con su pago justo, sino con una aportación extra, reconociendo en una actitud de honrar a alguien. Yo creo que en la provisión sobrenatural también podemos honrar justamente a alguien, no solamente con su pago,
sino algo extra, una honra. Decirle, yo quiero hoy bendecirte porque eres una persona que me inspira el Señor a bendecir y eres tierra fértil. La sobreabundancia de Dios va a venir y la provisión sobrenatural a través de que tú vengas a sembrar esa semilla. Yo quiero que vayamos al libro de segundo libro de los Reyes y vamos a ver aquí el aceite de la viuda, otra mujer viuda. No sé por qué el Señor nos está hablando hoy sobre las mujeres viudas, pero me traía esta palabra para compartir hoy en este programa y yo creo que hay mujeres especiales que el Señor les está hablando. Y yo quiero decirte que el Señor no te ha tenido en poco. Yo te quiero decir a ti, mujer, que el Señor no se ha olvidado de ti, no se ha olvidado de tu necesidad, no se ha olvidado de tus compromisos, de tus cuentas, de tus deudas y aún de tus hijos. El Señor no se ha olvidado. El Señor lo tiene muy en cuenta y esta es la razón por la cual el Señor hoy nos lleva a estudiar sobre estas dos mujeres. Esta es una mujer diferente. Esta mujer era una mujer que había sido esposa de un ministro. A alguien el Señor le está hablando. A alguien, yo tengo la certeza en mi corazón que el Señor le está hablando a alguien muy especial y muy específicamente. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas. Clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Un hombre que servía al Señor, que lo amaba. Yo me imagino que este hombre era de los que dejan todo por el todo, por seguir al Señor. Pero mire más adelante. Y ha venido el acreedor para tomarse a mis dos hijos, míos por siervos. Siempre vemos un fenómeno diferente, una circunstancia diferente. En aquel lugar, en el pasaje anterior de la viuda, era un tiempo de sequía. No había producido esa tierra. En este pasaje, en este otro estudio, vemos que lo que sucedía era que tenía deudas. Muchas veces estamos endeudados por diferentes circunstancias, y el enemigo viene, y esto yo lo veo aquí como una puerta abierta que los ministros en algunas oportunidades dejamos, porque no hemos entendido, no, les ha costado el comprender la administración y llevar bien, ejerciendo sabia y prudentemente la mayordomía que Dios nos ha entregado. ¿Qué es la mayordomía? La mayordomía viene siendo lo que Dios te ha delegado, que no es tuyo, solamente te lo ha depositado, te lo ha confiado para que lo administres. Nada de lo que tenemos es nuestro. Nosotros podemos decir mi casa, mi carro, mi iglesia, mi esto, mis zapatos, no es tuyo. El Señor te lo proveyó para que lo administres, pero el dueño del oro y la plata es Él. De este principio tú no te olvides y ponlo por obra en este hermoso tiempo. Continúa diciendo en el verso 2, y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Eliseo como diciendo, ¿y qué quieres que yo te haga? Pues y si yo solamente sirvo a Jehová y vivo día a día algo sobrenatural, camino, me muevo, tengo habitación, tengo casa, porque si nosotros hemos estudiado en la palabra, a Eliseo hasta le hacían una casa donde él llegara a reposar en un tiempo. Esta mujer, la tsunamita, ella lo hospedaba en un lugar y le había preparado algo específico para él. Una mujer muy pudiente, una mujer muy próspera, pero Eliseo solamente dependía del cuidado de Dios. Entonces él no podía decir, mira, aquí tengo $1,000 y resuelve tu problema. No podía decirle eso porque él no era un hombre que viviera de este tipo, de esta manera, ¿verdad? Pero realmente él dice, bueno, ¿y entonces qué quieres que yo haga? Y continúa diciendo, y esta es una palabra clave, que hoy el Señor te la dice a ti, declárame, declárame. Y yo, en una oportunidad dando una prédica sobre este estudio, le decía a las mujeres, véase a sí misma, véase qué tiene, porque muchas veces tenemos todo,
pero no lo vemos. ¿Y sabes por qué? Porque muy pocas veces valoramos lo que tenemos. Entonces, estamos siempre viéndonos en escasez, estamos siempre viéndonos en limitaciones, estamos siempre viéndonos de una manera que venimos a hacer sentir al Señor o hacerlo ver al Señor ante los ojos de otros, que el Dios al que nosotros amamos y le creemos no nos está respondiendo como es, y Él lo está haciendo, pero la razón es que nosotros no vemos, y cuando no vemos es porque no valoramos lo que realmente tenemos. Esta es una palabra como decirte, examínate, no estés declarando cosas negativas cuando no te has tomado el tiempo para ver y valorar lo que realmente tienes. Entonces el profeta, con la autoridad que tenía, porque era un profeta de un calibre fuerte, él viene y le dice, declárame. No le preguntó, mira, pues, ¿y será que? ¿No será que tu mamá? ¿No será que tu hermano? Tal vez tu cuñado te hace el favor de prestarte mientras arreglas esto y a ver qué pasa mañana. No, él le dijo, declárame. ¿Sabes por qué? Porque Dios, obrando a través del profeta, sabía que Dios era fiel al siervo, al varón que le había servido por tanto tiempo y había sido temeroso. Y no la había dejado mal parada. Simple y sencillamente, ella no se había dado cuenta qué era lo que tenía. Y él la hace reaccionar y ver que realmente ella tenía. Y ella dice, declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, y escuche esto, tu sierva ninguna cosa tiene en casa. ¡Qué barbaridad! Porque llegamos a negar aún lo que tenemos. Y decimos, no hombre, si yo no tengo nadie que me quiera. ¡Mentira! Si el Eterno te creó, te hizo perfecta, te hizo hermosa, porque su palabra declara que Él nos hizo a imagen y semejanza suya. Entonces no podemos decir, nada tengo. Bien tenemos, si Él tiene el cuidado de nosotros, Él tiene la provisión justa, que no tengas lo que tú quieras es muy diferente, pero no es que no tengas nada, sino que realmente no hemos visto y muchas veces no hemos valorado, como te decía anteriormente. Y ella decía, tu sierva, ninguna cosa tiene en casa. Mujeres de Dios, mujeres de altar, mujeres que le sirven al Señor, mujeres que le han creído al Dios, tienen algo, tienen mucho, tienen demasiadas cosas. Yo he aprendido a ver esto y a depender del Señor. Y recuerdo un tiempo durante el proceso de la formación para estar en el ministerio pastoral. Y una vez una sierva linda, amiga mía, ella decía, cuando yo veo mi refri vacía, yo unjo mi refri, oro y le pido a mi padre, decía ella. Y yo le capté esa enseñanza a esta mujer, es una mujer mayor que yo. Esta enseñanza la aprendí hace como 10 años. Y te digo, sierva, yo hasta el día de hoy la practico y la vivo. Ella venía, limpiaba su refri y la ungía y declaraba la provisión y declaraba la abundancia. Ella me decía a mí, Mayrita, nunca digas que no tienes nada, nunca digas que estás en escasez, nunca digas que estás en miseria, sino que al contrario, cuando tus ojos miran tu refri vacía, tu alacena vacía, ora y úngela y declara que está llena, que hay provisión, que hay abundancia. Y aprendí a declarar la palabra. Y siempre mi refri tiene provisión. Y cuando yo veo que ya va bajando la provisión, empiezo a declarar la palabra, decir, Señor, me vas a llenar mi refri. Y de una u otra manera, he visto la provisión del Señor en abundancia. En otra oportunidad, alguien me hizo un comentario que en su momento no dejó de causar cierto dolor en mi corazón. Pero aprendí, como dice el apóstol Pablo, a rechazar lo que no me edifica y a tomar lo que me edifica. Fui y me planté frente a mi zapatera y le dije, Señor, yo soy tu hija. Y como tu hija, yo no puedo inspirarle lástima a nadie. Así que tú me vas a vestir y me vas a calzar y me voy a ver como tal, como hija tuya. Y desde ese tiempo empecé a cosechar zapatos y a cosechar cosas que a mí me gustan y a ver cómo el Señor envía su provisión sobrenatural de una forma u otra. Entonces quiero decirle a las mujeres que le sirven al Señor, que se apasionan por su reino,
que todas nosotras tenemos algo en casa, o mucho, bastante en casa. Así que esta mujer, al decir esta palabra, la completa diciendo, sino una vasija de aceite. Y aquí sucede lo sobrenatural, de una manera distinta, pero hay una declaración. Y él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Le amplió la visión, le dio la estrategia y la puso a trabajar. La provisión sobrenatural del Padre en el mes de octubre y de aquí en adelante va a venir cumpliendo también estos tres puntos específicos. Número uno, tienes que ver más allá. Uno dice, pero es que solo tengo este poquito, solo tengo como unos dos o tres. No, tienes que ver en grande, tienes que tener una visión grande y esta es una semilla de fe. El Padre a nosotros nos dio una semilla, una medida de fe, pero tiene que acrecentarse. Aquel varón le decía a Jesús, Señor, yo tengo fe, pero ayuda mi incredulidad. Él tenía la semilla de fe guardada en su bolsa, pero había un grado de incredulidad, de inseguridad. El profeta de Dios en esta sierva, en esta mujer, le vino a ampliar la visión y la vino a poner a trabajar, la mandó, le dijo, ve con tus vecinos y pide vasijas, no pocas. Y de ahí la cuarta parte, el cuarto punto fue la estrategia de trabajo, involucra a los de casa, enciérrate con tus hijos, le dijo, y empiezan a llenar esas vasijas de aceite. Ahí vio la provisión sobrenatural, pero hay que tener una actitud, cambiar nuestra manera de pensar, creerle al Señor y trabajar. Trabajar porque muchos creemos que solo voy a salir el día de mañana a las 6 de la mañana con mi canasto y el pan va a caer del cielo. No te voy a decir que no pueda suceder porque Dios es especialista en imposibles, pero realmente también usa estrategias y usa siervos de Dios. Y más adelante sella la palabra el profeta y le dice, cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual le dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores. Y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Muchas veces estamos agobiadas, agobiados, porque cuando viene la provisión sobrenatural, no cubrimos las necesidades porque no hay un orden en nuestra vida de administrar un sacerdocio, una mayordomía correcta, una mayordomía establecida con principios claves. Punto número uno es cubrir tus diezmos. Tú no puedes hacer nada. Ir y pagar la luz, ir y pagar colegio, ir y pagar la renta. Si no antes has sacado tu diezmo, tu 10%. Y no es de finanzas que yo te quiero hablar en este programa, pero es parte de los principios de la provisión sobrenatural del Eterno sobre nosotros. Luego de esto, con el 90% que te queda, vas a pagar en el orden de prioridades y de lo que te quede luego de haber salido de tus compromisos, porque como hija de Dios no puedes permitir que a través de tu mal testimonio el nombre del Señor quede avergonzado, cuanto que Él nos ha dado la provisión justa y necesaria. Entonces el varón le dijo, paga y luego vive tú y tus hijos con lo que quede. ¡Qué tremenda enseñanza y qué tremenda bendición recibió esta mujer de Dios! Cuanto que el Señor no solamente la vino a sacar de la deuda, le dio una gran enseñanza de fe, sino que le dejó garantizado el resto de su vida. ¿Por qué? Porque el Señor cuando bendice a sus hijos, los bendice en abundancia. Si tú hoy tienes bendición en tu mano,
siembra y atrévete a ver la provisión sobrenatural de Dios. Si tú hoy estás en una circunstancia difícil porque las cuentas se te elevaron y estás en números rojos, hoy es tiempo de ver qué tienes. Mira tus manos, hay tantos proyectos para las mujeres hoy en día que no tienen un empleo en una empresa donde puedan depender de un cheque quincenal o mensual. Pero hay miles de proyectos en los cuales tú te puedes emplear y de así financiar es tu vida, porque el Señor te va a bendecir. Hay mujeres que han emprendido proyectos mínimos, de una manera muy doméstica, muy sencilla, y se han convertido en grandes empresarias, mujeres emprendedoras de cosas grandes. Pero ¿qué pasa? Han aprendido a honrar al Señor y a obedecerle. La obediencia trae también esa provisión sobrenatural. Yo quiero decirte en esta tarde y cerrar este tiempo. No sé cómo estoy con el tiempo, pero realmente el Señor me decía algo. El tiempo de la provisión que viene sobre nosotros, el tiempo que tú has estado clamando al Padre, que tú le has estado pidiendo, que has venido tal vez y hasta con una lanza, has estado puyando los cielos y no se suelta tu bendición, es porque estás reteniendo tu semilla. Los macedonios buscaban la oportunidad de sembrar. Ellos aprovechaban la oportunidad de sembrar, no porque les sobreabundara, sino porque les producía gozo el sembrar. Yo quiero decirte que el darle al Señor de todo lo que tú tienes es la mayor satisfacción que hay. Pero posible tú estás esperando que el Señor se te aparezca en persona para poderlo hacer. Y no has visto las oportunidades a tu alrededor de poder sembrar cuando lo necesitan tus padres y nunca los has honrado, retrayendo una retribución, un presente, una semilla de gratitud por cuanto te crecieron, te formaron, te hicieron y hoy por hoy eres ese varón y esa mujer de éxito. Porque no has aprendido a honrar a tu padre espiritual en casa, llevándole en alguna oportunidad algo fuera de lo normal. Porque has visto a los hermanos, a los siervos, a los amigos, con una necesidad y has dicho, ay Dios mío, pero si supieras que yo estoy peor. En lugar de decirle, mira, de lo que el Señor me ha dado, das de gracia lo que de gracia recibiste. Y decirle, mira, yo necesito un milagro y tú eres tierra fértil y yo deposito mi semilla en ti. Porque la palabra declara que Él da pan al que come y semilla al que siembra. Isaías va a sellar hoy este mes de esa provisión sobrenatural. Y yo te digo en el nombre de Jesús, con esto me despido. No retengas tu semilla. Busca la tierra fértil donde sembrar hoy. Y yo que tú saldría como loca sembrando por todos lados. Porque esa va a venir la provisión sobrenatural. Esta viuda sembró en el profeta Elías. Y recibió y comió ya no solo ella y sus hijos. Y obviamente ya no murieron, por lo menos no en ese tiempo. Pudo comer mucha más gente con ellos. Y recibió su bendición. Esta mujer, esta sierva, que también era una mujer viuda, que el acreedor la estaba, me imagino, asfixiando, me imagino esas llamadas, me imagino tocando la puerta, mandándole notas, pegando rótulos donde dice debe, con su nombre y todos los detalles, avergonzándola tal vez en su vecindario. Esa situación que le robaba la paz, ella vino y tomó una actitud de trabajo, ella vino y tomó una actitud de obediencia, ella le creyó al profeta y ella sacó adelante a sus hijos y tuvo provisión por mucho tiempo. Al decirle, vive tú con todo lo demás, le dijo, nunca más vas a pasar necesidades, nunca más vas a pasar escasez, nunca más vas a ser avergonzada. Hoy yo te digo, siembra, siembra y siembra. Esa es la provisión sobrenatural que tú vas a ver, porque en tu mano no va a dar fruto. Había un joven que le decía a sus padres, Max, él le decía, ustedes están dejando que sus diezmos, porque estos varones almacenaban su diezmo de cada mes y retenían cantidades de diezmos ahí sin depositarlos en el alfolí. Y les digo,
este joven a sus padres: díganme, ¿dónde dice en la palabra que si ustedes retienen su diezmo van a ver la bendición? Se les está enmoheciendo y nunca va a dar fruto. Llévenlo y deposítenlo en el alfolí. Y muchas veces eso pasa, no solamente con los diezmos, sino con muchas cosas más que tenemos que darle al Señor. Retenemos la bendición y no vemos la provisión sobrenatural. La provisión sobrenatural es activada con tu semilla y tu fe. Yo quiero bendecirte en el nombre de Jesús y declararte esta provisión sobreabundante en todo lo que emprendas. Pero ve y busca esa tierra fértil donde sembrar. Que el Señor te bendiga grandemente, que el Espíritu de Dios te guíe a tierra fértil y que la gracia del Eterno te cubra, te rodee y multiplique esa semilla al 100x1. Te veo la próxima semana en este programa Déboras Aguerridas. Mujeres con espíritu emprendedor, conquistador, que han asumido retos y le han creído al Eterno. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima semana.